transporte. Así, todo a pesar de la suspensión de las clases hasta el 8 de marzo para las zonas afectadas de catástrofe. El Ministerio de Educación asegura que las raciones alimenticias serán entregadas en los establecimientos educacionales a todos los alumnos que lo necesiten. Asimismo, sugieren a las universidades adoptar la misma medida y suspender las clases durante estos días. Para el resto de las regiones, la fecha en que los escolares nuevamente verán sus aulas de clases será el 3 de marzo, fecha que en todo caso puede sufrir modificaciones de acuerdo a los nuevos anuncios que haga el gobierno, porque según las autoridades, la idea es actuar con prudencia. Bueno, ya lo hemos visto, hay muchísimas noticias en desarrollo luego de este terremoto. Vamos a seguir con este análisis, revisando todo lo que ha pasado y con las informaciones de inmediato. No se separe de nuestra compañía. Juntos nos levantamos. TVN, el canal de Chile. Cuando digo Sudáfrica, quedo con la boca abierta ante la grandeza de sus estadios. Estamos entrando a la suite presidencial. Uy, uy, uy. Con la plata de este recinto, podríamos haber construido más de 20 estadios en Chile. Sudáfrica mía, la otra cara del mundial. Pronto en TVN. TVN, el canal de Chile. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Luego de un sombrío 27 de febrero que nos ha dejado tantas vidas que lamentar, esta madrugada el temor se apoderó de gran parte del país con un terremoto que alcanzó los 8,8 grados en la escala de Richter. 7 regiones enteras fueron azotadas, dejando caminos cortados, ciudades incomunicadas y un trágico balance que ya va en más de 300 muertos hasta este momento, desde Valparaíso hasta la región de la Araucanía. Fueron casi 3 minutos de pánico y de muchísima desesperación que parecían no acabar nunca y cuyas réplicas han continuado durante...